el tramo 1, avanzamos con las actividades de acopio de durmiente y los trabajos de drenaje longitudinales, excavación y construcción de cunetas. En el tramo 2, progresamos en la formación de terraplén y pedraplén y la colocación de geotextil sobre el pedraplén instalado. En el tramo 3, continuamos la construcción de pasos vehiculares y el desmantelamiento de la vía existente. En el tramo 4, seguimos con los trabajos preliminares de desmonte y despalme y avanzamos en la construcción de cunetas. Traslado de rieles. En el mes de mayo, empezamos a recibir los rieles del Tren Maya. Hasta hoy, hemos recibido 15.493 toneladas, que se utilizarán para la construcción del nuevo sistema ferroviario. La logística de transportación inicia con el forjado del riel. Posteriormente, se traslada al puerto de arribo. Ya trasladado, inicia el proceso de acopio. Los sitios de acopio son preparados para la llegada de los rieles con trabajos de terracería y riego de sello para proteger el paso de los vehículos. El primer embarque llegó desde Estados Unidos al puerto de Coatzacoalcos, Veracruz, con las primeras 4.833 toneladas para el tramo 1. El segundo cargamento llegó a Puerto Progreso, Yucatán, el 17 de mayo a bordo del buque AAL Dalian, procedente de Fancheng, China, con un embarque de 7.005 toneladas de riel para el tramo 2. El tercer cargamento arribó en Puerto Progreso, procedente de Japón, con un total de 3.655.56 toneladas que serán para el tramo 3. La llegada de rieles para el tramo 4 y para el tramo 5 serán a finales del mes de julio, en Puerto Progreso, con un total de 7.000 toneladas para cada uno. Los rieles adquiridos para Tren Maya cuentan con los más altos estándares de calidad internacional. Al día de hoy, el Tren Maya ha generado 70.488 empleos en los primeros 4 tramos. El Tren Maya avanza. El Tren Maya construye paso a paso su rumbo por el sureste. En el tramo 3, continuamos los trabajos y avanzamos sin obstáculos. A lo largo de estos meses, progresamos con la preparación del terreno. Realizamos avances en infraestructura y armamos piezas fundamentales del proyecto. En los municipios de Copomá, Tella, Tixcocob y Tixpehual del estado de Yucatán, llevamos a cabo estudios topográficos, trabajos geotécnicos, deshierve y desplante de terreno. En Alachó, avanzamos con la compactación de terraplén y otros procesos constructivos en el terreno del municipio. Asimismo, en este municipio, armamos las zapatas necesarias para los pasos vehiculares. Continuamos el trabajo en las plantas de prefabricados y proporcionamos los tubos para pasos de fauna. Las plantas de prefabricados son fundamentales para acelerar los procesos constructivos y asegurar la calidad de los componentes de la obra. Avanzamos en la construcción de pasos vehiculares y ganaderos. Asegurar la movilidad y facilitar el acceso es una prioridad para el proyecto. También continuamos con la construcción de muros de contención y con el colado de traves. Por último, en el mes de mayo, recibimos 3.655 toneladas de riel en Puerto Progreso para el tramo 3. Los empleos generados por los 5 tramos en obra del Tren Maya ascienden a 64.503. El Tren Maya avanza. El Tren Maya avanza firme y seguro en su paso por el sureste. Desde abril, hemos realizado importantes avances de obra en la construcción del tramo 4, que va de Izamal a Cancún. La obra en este tramo aprovecha ambos cuerpos carreteros. En el cuerpo norte construimos la nueva carretera de 4 carriles y en el cuerpo sur correrá el Tren Maya. En el tramo, consolidamos los trabajos en la preparación del terreno para la infraestructura principal. Avanzamos en la obra de terracería, la formación del terraplén, colocación de la capa de subbase y la carpeta asfáltica. En la carretera 180D, paralela al trazo del tramo 4, instalamos muros centrales, defensas metálicas y obra complementaria para mejorar la infraestructura actual de los caminos y garantizar la seguridad de las personas. Pusimos en marcha una planta de prefabricados que nos ayudará a optimizar la producción de piezas fundamentales como traves pretensadas, vigas tipo ASHTO y tuberías. Gracias a esta planta, nos aseguramos de tener la mejor calidad de componentes clave para los puentes vehiculares y los pasos ganaderos. Progresamos con los trabajos de banco de materiales, los cuales nos ayudarán a abastecer las obras de elemento como el balasto, pedraplén y terraplén. En el cuerpo norte de la carretera 180D, avanzamos en la ampliación de 2 a 4 carriles y ya inauguramos 12 kilómetros listos para el tránsito vehicular. Gracias a este trabajo,
ayudamos a mejorar la movilidad en la zona y mejorar la infraestructura actual del sureste. Los empleos generados por los 5 tramos en obra del Tren Maya ascienden a 67.128. El Tren Maya avanza. En el tramo 1, avanzamos con el suministro, formación y compactación de terraplén. En el tramo 2, comenzamos con la producción de balasto y continuamos con la fabricación de durmientes. La cifra asciende a 326.525 piezas. En el tramo 3, avanzamos con la construcción de pasos vehiculares y las actividades de obra de drenaje transversal. También clasificamos y resguardamos el material desmantelado. En el tramo 4, progresamos en los trabajos de terracerías, formación de terraplén, subyacente y subrasante. Fonatur, en colaboración con el INAH, protege y recupera el patrimonio arqueológico en la ruta del Tren Maya. Al día de hoy, hemos establecido 63 operativos arqueológicos que implementan la siguiente metodología. 1. Desmonte y limpieza de vegetación. 2. Levantamiento topográfico y trazado de excavación. 3. Excavación arqueológica. 4. Registro de elementos arqueológicos. 5. Levantamiento de plantas de excavación por medio de fotografía. 6. Registro de perfiles estratigráficos. 7. Elaboración de base de datos para registro tridimensional. 8. Análisis de materiales arqueológicos. 9. Generación de los informes y de dictámenes técnicos. A la fecha, hemos completado el 98% del recorrido en 4 tramos. Expertos aseguran que hemos adelantado 100 años de investigación. Al día de hoy, hemos descubierto 14.066 monumentos arqueológicos en los primeros 4 tramos. Los empleos generados por los 5 tramos en obra del Tren Maya ascienden a 69.063. El Tren Maya avanza.